Hola, soy John Narváez, nací y crecí en Cartagena y soy productor del festival Tornado Cartagena. En el primer día, digamos, de grabación de Tornado, estoy con mi grupo, con Nelson y con Chir, y nada, le madrugamos hoy al Tornado para descubrir qué historias podemos encontrar aquí y ver qué tiene que decir la gente con, digamos, con respecto a este lugar en el que habitan, a ver qué construcción tenemos y nada, muy emocionado, la gente está muy abierta como a contar sus experiencias. Mi bachillerato fue en el INEM, de aquí de Cartagena, y el INEM tiene una educación diversificada. Organizábamos eventos intercolegiados, hacíamos un festival de teatro también. Era como una gran experiencia hacer el bachillerato en el INEM. Luego hice la universidad, en la Universidad de Cartagena estudié Lingüística y Literatura, y luego estudié cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Siempre estábamos trabajando en nuestros proyectos, en los proyectos de los demás, con personas de todo el mundo, entonces se aprendía cine también, pero se aprendía sobre todo convivencia y trabajo en equipo. Bueno, el Sancocho Fest iniciamos hace 8 años en Tuluá, iniciamos como una iniciativa pues como para responderle a una ola de violencia que estábamos viviendo aquí en el municipio, entonces queríamos como bueno, ¿qué le podemos aportar desde lo que nosotros hacemos y desde lo que creemos que sabemos hacer al municipio? ¿Cómo respondemos a esa violencia? Entonces decidimos hacer un festival pues relámpago. De un momento a otro se nos unieron muchos y muchas artistas del municipio y eso pues inicialmente se llamó Montando la Podrida, porque la idea era montarle la podrida a esa ola de violencia que se estaba gestando en el municipio. Y bueno, en ese momento le regalamos al municipio 2 días de intercambio cultural. El Sancocho Fest lo que hace es como una invitación a que seamos tolerantes y a que analicemos y hagamos parte de las diferentes expresiones artísticas que se propone el festival anualmente. Mucha gente que no está cercana al audiovisual lo descubre en el Festival Tornado Cartagena. Y ya no se puede librar, digamos, del encanto de las imágenes. Tornado nació precisamente en un salón de clases. Nosotros éramos 3 profesores universitarios y replicamos una experiencia que habíamos vivido en Cuba, precisamente en la escuela de cine, y era una maratón para hacer cortos en 24 horas. Fue un éxito. La primera versión, la segunda versión, lo hacíamos 2 veces al año al principio. Con el tiempo empezó a llamarse Festival Audiovisual Tornado Cartagena. Nosotros damos un tema y la gente hace básicamente lo que quiera, ¿no? Es como un ejercicio de libertad creativa. Tornado encanta porque tiene otros parámetros de mucha más libertad de participación, de descubrir nuevos realizadores, de tener los espacios para compartir, de conocerse con otra gente que está haciendo lo mismo que nosotros y que de alguna u otra manera aportamos para la visión de la ciudad a través de lo audiovisual. Hacer un corto es un ejercicio tremendo de aprendizaje porque tienes que trabajar en equipo, tienes unas tareas, tienes unos tiempos, tienes que escribir, tienes que investigar un poco y tienes que hacer lo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Estamos aquí en La Boquilla realizando nuestro corto. Y
Yo creo que la experiencia de Tornado es eso, como ese afán de pensar la idea, de reunirse, querer hacer todo rápido por el tiempo tan limitado. Como son historias todas del Caribe, entonces, y el Caribe muchas veces ha sido contado como por el interior. Hay una versión del Caribe que es como de los canales del interior del país. Entonces nosotros estamos como redescubriendo nuestra región y nuestra ciudad a través del audiovisual y a través de ese ejercicio, ¿no?, de aprender haciendo. Aquí en Tuluá hay mucha movida, realmente como que no lo dimensionamos, pero aquí hay mucha gente que hace música, que hace teatro, que dibuja, que toma buena fotografía, que escribe. Y el sancocho, si bien nace con un propósito de rechazar la violencia, reúne un montón de manifestaciones artísticas que no sabíamos que habían tantas, y eso hace que el festival se vuelva inmenso. Y claro, cada año entonces empiezan a unirse también artistas de otras ciudades y de otros países, y eso hace que el sancocho se vuelva gigante. Hemos llegado a 8 versiones y cada vez tenemos pues versiones más grandes y más ambiciosas. Es un festival multiartístico, sí, lo denominamos nosotros multiartístico. Entonces, por eso digamos que el festival tiene tantas acciones, ¿cierto? Que no solamente es la música, como muchas veces, digamos, se ve en redes, o esto porque obviamente la tarima es gigante y toda la cosa, pero tenemos una cantidad de cosas hermosas, como también la Escuela Sancocho, que son los espacios de formación que se dan en el marco del festival. La Escuela de Sancocho es el espacio en el que el Sancocho Fest decide apostarle al conocimiento. Hemos tenido muestras de cortometrajes, sí, justamente hicimos, un año hicimos un taller en donde tuvimos, digamos, todo una capacitación de una semana, y eso terminó en unos filminutos que se hacían con celulares y se mostraban, digamos, en las pantallas del Sancocho. Incluso esta última versión que tuvimos, la Escuela Sancocho, empezó 15 días antes de la programación artística, y es increíble ver a las universidades, a las instituciones educativas, pues medias y básicas, interesadas en tener los talleres de la Escuela Sancocho, que siempre van encaminados a temas de construcción de paz, a temas sociales, también a temas artísticos, culturales. Y bueno, la gente cada vez responde mucho más a estos espacios porque pensamos que, bueno, la construcción de paz definitivamente tiene que ver con esto de generar espacios de intercambio cultural, de espacios donde la gente pueda conocer otras alternativas y maneras distintas de hacer. Soy un joven afro de Cartagena, vivo en las faldas del Cerro de la Popa de Cartagena, una zona con mucho estigma, sí, se relaciona mucho con historias o narrativas ligadas a las pandillas, a las drogas, como a lo malo, por decirlo así. Y desde hace muchos años, con un grupo de jóvenes de acá de sector, iniciamos un proceso de formación donde la idea era empezar a comunicar otras historias, nuevas historias de este territorio. Había muchas cosas positivas por contar, y a partir de ahí entonces nace como este proceso en mí de empezar entonces a contar las historias del territorio. Unas historias diferentes, positivas, de personajes ligados a nosotros y ligados a esas otras historias que realmente sí queremos contar y en la que nos vemos identificados. La creatividad es una palabra bien interesante, porque la creatividad hace parte, yo creo que para ser creativo hay que dejar de ser prejuiciosos, ¿no? Entonces, el prejuicio, ¿qué es? Son ideas preconcebidas que van pasando de generación en generación, ¿no? Y en la medida en que tú no converses con el diferente, con el otro, con los otros, con les otres, ¿cierto? Ahí no vas a encontrar esos mundos posibles, ¿no?
uno habla de fotografía y enseguida la gente piensa en la cámara y resulta que eso es lo último. Lo primero es la mirada. ¿Y la mirada qué es? Las ideas. Bien, a través de mis fotos ayudo a la educación de la ciudad porque hay un gran problema y es la representación. Creo que hoy en día la fotografía es muy importante para la educación, es porque va a representar todas esas subjetividades que han sido invisibilizadas toda la vida. Yo tengo esa posibilidad desde mi fotografía mostrar a las personas que hay otros mundos posibles y que están aquí. Entonces, ¿qué hace la fotografía? La fotografía les está mostrando a la gente, es como un espejo. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con plantear, hacer una convocatoria para que la gente haga cortos? Por ejemplo, en la pasada versión que hicimos cuando toda esta locura de la pandemia explotó, hicimos una versión que se llama Tornado Cuarentena. Se inscribieron 130 personas. Presentaron los cortos 69 equipos, ¿entiendes? Entonces, es como que el encanto del audiovisual está en que tienes una idea y puedes materializarla. Y dos días después, en el caso de Tornado, ver eso que pensaste, que imaginaste, ya en forma. Cinco, cuatro, tres, claqueta. ¿Me identifico con qué? Creo que nos estamos identificando un poco y nuestra forma de identificarnos es bajo la sociedad de consumo. Uno de los cortos más bonitos que se hicieron en 2014, por ejemplo, cuyo tema fue Identifícate, y unas chicas que eran, una era realizadora y otra era filósofa y otra era profesora de yoga, han hecho un corto maravilloso sobre la identidad a partir de una chica que no pertenecía como a la dinámica de su familia. Entonces, todos somos capaces de contar una historia. Estamos aquí en este cuento de buscar una salida audiovisual, que es lo que propone Tornado a todo este entramado cultural y sociopolítico en el que nos envolvemos. Y yo diría que especialmente en culturas como la caribeña, nosotros siempre estamos contando lo que nos pasó, lo que íbamos a hacer y no hicimos. Entonces, ahí es donde está como la maravilla del audiovisual, que nosotros podemos ver nuestras imágenes en pantalla, nuestros sueños en pantalla. A Cartagena, por ejemplo, la han fotografiado gente de afuera. Cachaco, extranjero. ¿Y eso qué dice? Eso ya lo habíamos hablado al principio. La mirada. ¿Qué miras tú? Lo que te parece a ti importante. Te puede parecer importante como turista fotografiar las murallas, pero a mí lo que me parece importante es lo recoge loco, el disfrute y el goce de la gente, de la informalidad, ¿no? Y eso, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque precisamente el tornado, para regresar allí, es una escuela. Es educación, ¿no? Si no hay una escuela, si ya te dije que la gente en su mayoría aquí es pobre, que no puede acceder a la universidad, entonces, ¿quién va a representar lo que no se está representando? ¿Quién va a representar mi vida, la vida de mi barrio? Es increíble que haya más de 20 barrios incluidos aquí, 57 participantes, y sobre todo es mucho más loco grabar en un lugar como Basurto, que es el epicentro de la cultura en la ciudad. No solo es el hecho de producir por producir, Tornado tiene como ese objetivo de construir público, construir creadores. Por ejemplo, da un tema para cada versión y da una condición para que las personas también, de cierta manera, se vean en el reto de cómo, a partir del tema que se plantea y de esa condición para producirlo,
pongan a volar como esa imaginación y de cómo, de forma diferente, contamos lo que queremos. Si tú como fotógrafo o videógrafo no estás claro con la representación, estás mal. Estás haciendo tu trabajo, estás haciendo publicidad, qué sé yo, pero no estás haciendo el trabajo memoria, de patrimonio, que eso es hoy nosotros hablamos del patrimonio inmaterial, ¿no? Y eso también es educación. Empezó como algo pequeño ahí, como para los estudiantes, para que produjeran contenidos, pero a medida de cada versión se ha convertido en una actividad o en un evento más de ciudad. Una ciudad donde involucra a muchas personas, ya no solo a personas de la universidad, sino a todo tipo de personas que creen que es necesario contar nuevas historias. Dentro de nuestro cortometraje es importante la música porque lo que estamos tratando de hacer es apelar más a las sensaciones, ¿no? Ya a motivar y estimular al público tanto con lo sonoro como con lo visual. Es una propuesta, es una apuesta a tener, digamos, un espacio cultural, hablando puntualmente del festival, y ha sido muy importante eso porque la gente lo ha entendido y la gente lo acepta, y ya todo el mundo, también muchas personas se acercan, digamos, a Sancocho para proponer cosas innovadoras, cosas raras que ayuden a que esto pueda ser, digamos, un poquito más incluyente, a que esto sea más amplio, más abierto, más participativo. Lo hicimos por convocatoria, donde teníamos un espacio diseñado para las personas en donde se veían cortometrajes, y los cortometrajes estaban todo el tiempo circulando. Entonces vos ibas y te parchabas como en un cinema que estaba diseñado pues ahí cerca, digamos, de todo el escenario del Sancocho Fest, y te parchabas a ver los cortometrajes. Creo que participaron como 15 personas. Y la idea del taller al final era que cada uno hiciera su cortometraje, hiciera su filminuto con sus celulares, porque la idea era poder hacerlo, digamos, con los materiales que se tenían a la mano. Era más enfocado como bien al guión, a la historia que ibas a contar y no tanto a la parte técnica, pero obviamente, digamos, que la idea era sacar unas buenas tomas, era montarte toda una película para poder crearlo. Entonces se hizo durante toda la semana y al final se presentaron los cortos, que fue algo muy lindo, fue algo muy chévere, que quedó, digamos, ahí como un entregable pues para el público. El Festival Audiovisual Tornado Cartagena siempre nos deja muchas enseñanzas. Trabajar por metas, construir juntos una idea y explorar también las capacidades de cada uno, porque unos son buenos para actuar, otros son buenos para dirigir, otros son buenos escribiendo, otros son buenos con la cámara, otros con el micrófono, otros montando la idea final. Entonces, es casi como un buen ejemplo de cómo podría ser la educación. Poner las habilidades de cada uno en función de objetivos comunes. Todo es educación, porque una imagen, o construir una imagen, o construir, digamos, el tornado, un concurso, mira lo que está dándole, le está dando vida a muchas personas para hablar de la ciudad, por un lado, y segundo, para entenderla inevitablemente. Y con el fortalecimiento de las redes sociales, somos creadores de contenidos todo el tiempo, especialmente de contenido audiovisual. Quiero leer los barrios, que me han mandado más barrios, y esto me emociona mucho. Desde Santana, Isla de Barú nos ven, desde Turbayork nos ven. Un saludo ahí a toda la gente de Turbayork, desde Cúcuta. Tornado
con la cantidad de versiones que tiene, tiene una gran cantidad de cortometrajes, una cantidad de material. Entonces, siento que es una fuente de información fuerte para la memoria de Cartagena, para todos los sectores de Cartagena. Da una visión amplia de las diferentes poblaciones, temáticas, por diferentes sueños que tiene cada persona que ha venido participando dentro de cada versión de este festival. Vos sabes que el tema, pues, del audiovisual, digamos, desde el inicio, uno siempre cuando está pelado, uno está viendo las pelis y uno se imagina, obviamente, una cantidad de historias y toda esta vaina. Y eran puros pelados que querían, digamos, armar su historia, saber un poco del cine, saber un poco de técnica, saber un poco de cómo hacer un guión, de hacer un storyboard, de cómo era la importancia, digamos, de tener una estructura narrativa, bueno, todo ese tema. Y creo que se logró muy bien con el tallerista que se dio, que era un parcero también que se unió, pues, digamos, a esta causa del sancocho. Hay muchos movimientos a nivel nacional, como el movimiento que tiene nuestra organización Sancocho, en donde tenemos que estar pendientes de qué es lo que pasa y cómo hacer parte de todas esas apuestas culturales que hay, de todas esas apuestas artísticas que se están haciendo a nivel nacional. La cultura nunca ha parado, por más de que haya COVID y esto se pasó a la virtualidad, ahorita regresa a la presencialidad, pero es importante tener en cuenta todos estos eventos, todos estos festivales, todos estos movimientos de organizaciones culturales a las que hay que apoyar para poder, porque es que todos son gestores que vos ves que están trabajando por un municipio, están trabajando por todas unas personas, por los derechos culturales de los municipios, y es muy importante que con cualquier cosa que vos hagas, así sea con compartir en redes sociales sus flyers, con compartir lo que postean, estás aportando un montón, digamos, a que esas apuestas culturales crezcan y se potencien mucho más. Abrir un espacio para que la gente aprenda a trabajar en equipo y a consolidar sus ideas, ¿no? Hacer sus sueños una realidad, desarrollando valores como la solidaridad, porque en nuestro festival puede participar cualquiera. Cualquiera puede hacer una película, cualquiera puede contar una historia, pero también cualquiera puede patrocinar el festival, cualquiera puede apoyar el festival, y si no haces nada de eso, puedes sentarte a ver las películas del festival y participar como público, o sea que también formamos el público. Entonces, ya llevamos 10 años de festival, empezó en 2009. O sea, son como 500 cortos, miles de participantes, y muchos de ellos están trabajando ahora en la industria audiovisual porque aprendieron eso, ¿no? Que primero tienes una idea y si trabajas para ella, puedes luego verla hecha una realidad y compartirla y seguir contando historias desde el audiovisual. El tornado, pues, es un acto de creación colectiva y todos ponemos desde donde podemos, desde donde tenemos la posibilidad de hacerlo, y así creamos este evento que fortalece la identidad del cine del Caribe, de nuestra ciudad. A pesar de que el tornado, listo, plantea que hay un ganador, siento que quien gana más que todo es Cartagena misma. Siento que con cada tornado que se hace, es la ciudad en general la que gana, porque hay un cúmulo de una vez de productos con una memoria grande, con diferentes temas. Va creando también ahí una galería propia, ¿no? De contenidos corticos que pueden mostrar, pueden mandar a otros festivales. Sí, eso se da allí, pero después brinca a todas partes donde quiera darlo a conocer. En el caso específico del Tornado Cartagena, que es un festival audiovisual, entonces nos ayuda también a reflexionar sobre la imagen, ¿no? Porque esa imagen que nosotros vemos al final de nosotros mismos no solamente nos representa o nos refleja, sino que también nos reconstruye. Esa imagen nos devuelve también algo de nosotros mismos.